¿Cuál crees que es la primera señal de deficiencia de vitamina A? ¿Crees que lo sabes? ¿Sí? Bueno, pues el síntoma más temprano de déficit de vitamina A es la ceguera nocturna, causada por un trastorno de la retina. Esta ceguera nocturna, que en pedante se llama nictalopía, aquí tienes otra palabra para amenizar la cena o comida de Navidad, provoca una mayor dificultad al conducir de noche o al atardecer, para reconocer rostros de forma nítida o leer con poca luz. Además, se agrava con los cambios de iluminación cuando la pupila tiene que adaptarse para poder regular la cantidad de luz que deja pasar al interior del ojo. Quédate porque hoy hablamos de la carencia de vitamina A, que es una vitamina muy importante. Quédate porque la vitamina A te interesa. Como ya os he dicho, la ceguera nocturna es la señal de que puedes necesitar ingerir un poco más de vitamina A, aunque seguramente pensabas que lo que necesitabas era ponerte gafas. En cuanto a la vitamina A de origen dietético, me gustaría comentar que realmente el retinol es la forma activa de la vitamina A en tu cuerpo y que la vitamina A se encuentra en dos formas en los alimentos, como retinol en los alimentos de origen animal, como el hígado y la leche fresca, y como carotenoides en los alimentos de origen vegetal, como las zanahorias o las espinacas. Los carotenoides deberán convertirse en retinol en tu cuerpo para que lo puedas utilizar para cumplir sus funciones como vitamina A. El retinol es importante, además, para la salud de la piel, los ojos y el sistema inmunitario, por lo que será importante obtener una cantidad adecuada de esta vitamina en la dieta. Si no obtenemos suficiente retinol, que es necesario para la retina, es curioso, ¿eh? Retina, retinol. Bueno, si no obtienes suficiente retinol, no se producirá la cantidad necesaria de una sustancia llamada rodopsina, que se encuentra en unas células especiales llamadas bastones en la retina, y que es esta sustancia la que nos permite ver en la oscuridad. Cuando se expone a la luz, la rodopsina se descompone en una sustancia llamada retinal y en una proteína llamada opsina. Cuando la luz deja de incidir, el retinal se une de nuevo a la opsina para formar rodopsina y el ciclo se repite. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues retinol, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que llevan la mayoría de los alimentos? Pues carotenoides, que son precursores del retinol, que son una clase de pigmentos vegetales que se encuentran en una amplia variedad de frutas y verduras. Los carotenoides incluyen el beta-caroteno, que se encuentra en muchas frutas y verduras de color naranja y amarillo, como la zanahoria, el melón y la calabaza. Es importante señalar que las hortalizas de hoja verde también contienen beta-caroteno, aunque la clorofila de las hojas oculta el pigmento amarillo anaranjado. El retinol, por su parte, proviene de fuentes animales, tales como la carne de ternera, el hígado de pollo, los huevos, el aceite de hígado de bacalao y los productos lácteos. La cantidad de vitamina A presente en los alimentos puede variar según el tipo de alimento y su tamaño o porción. Debéis tener en cuenta que los de origen animal contendrán el retinol, mientras que los de origen vegetal contendrán beta-caroteno, que deberá transformarse después, en nuestro cuerpo, en vitamina A. Aquí podéis ver una tabla en la que se muestran los alimentos ricos en vitamina A. Como podéis observar, el hígado de pollo contiene 13.540 microgramos por 100 gramos de vitamina A y el paté 8.300 microgramos, mientras que la zanahoria contiene 1.333 microgramos por 100 gramos, que es como la décima parte que el hígado. Pero además su contenido será en el precursor de la vitamina A, vaya, el beta-caroteno. Por su parte, el aceite de hígado de bacalao contiene
30.000 microgramos por 100 gramos de vitamina A, lo que es muchísimo. Aunque también es verdad que nadie puede tomarse 100 gramos de ese aceite. Como veis, las fuentes animales son mucho más ricas en vitamina A y además están en su forma activa, retinol, mientras que las de origen vegetal tienen menos cantidad y está en forma del precursor, el betacaroteno. Hablemos ahora de los beneficios de la vitamina A. ¿Cómo pueden ser? Mantener la salud de la piel, ya que la vitamina A es importante para mantener la piel hidratada y saludable. También puede ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro y mejorar la apariencia de la piel. La vitamina A es esencial para la salud de los ojos y la visión. Como ya os he dicho antes, es necesaria para producir una sustancia llamada rodopsina, que es necesaria para ver en la oscuridad. La falta de vitamina A puede causar una disminución en la capacidad de la retina para captar la luz, lo que puede causar nictalopía o ceguera nocturna. Además, el déficit de esta vitamina también puede agravar los síntomas de sequedad ocular. Por otra parte, la vitamina A es importante para el sistema inmunitario y su falta puede debilitarlo, lo que puede aumentar el riesgo de contraer infecciones. Por último, es imprescindible para el crecimiento y desarrollo de los niños, ya que es de vital importancia para el crecimiento y desarrollo de los huesos y los tejidos. La falta de esta vitamina puede causar retraso en el crecimiento y desarrollo en los niños. Como veis, es muy importante obtener una cantidad adecuada de vitamina A con la dieta. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación, dándole al corazón de gracias que está ahí abajo, recargo mi vitamina A. Las necesidades de vitamina A aumentan durante el embarazo, ya que es una vitamina importante para el desarrollo del feto y también puede ayudar a prevenir complicaciones durante el embarazo. Por lo general, se recomienda que las mujeres embarazadas consuman al menos 770 microgramos de vitamina A al día. Es importante obtenerla de fuentes alimenticias, como pueden ser las frutas y las verduras de color verde anaranjado. Nuestras abuelas eran muy fans del aceite de hígado de bacalao y en ocasiones nos obligaban a tomarlo. Ahora comprendemos su insistencia, aunque en ese momento no nos hiciese mucha gracia. Hay una razón muy curiosa por la que algunas personas podrían ser deficientes en vitamina A. Y es por eso que el betacaroteno no es retinol, sino que debe convertirlo en nuestro cuerpo de betacaroteno a retinol. Y es posible que el gen que convierte ese betacaroteno en retinol sea un gen polimórfico. Debéis apuntaros esta también, que es buena para la Nochebuena. Polimórfico significa que existen diferentes formas o variantes de ese gen en la población. Los polimorfismos genéticos pueden afectar la forma en que el cuerpo metaboliza ciertas sustancias. En el caso del gen que convierte el betacaroteno en retinol, algunas personas podrían tener variantes que les permiten hacer esa conversión de manera muy eficiente, mientras que otras podrían tener variantes que les impiden hacerla de un modo eficiente, lo que puede afectar a la cantidad que obtienes de tu dieta y a tu salud en general. Por eso es recomendable consumir alimentos ricos en vitamina A de origen animal, que nos aportan ya el propio retinol sin necesidad de transformaciones posteriores. ¿Por qué podemos tener deficiencia de vitamina A? Pues uno de los motivos que nos puede llevar a déficit de vitamina A es no producir suficientes sales biliares o haber sido operados de la vesícula. Vaya, que os la hayan extirpado. Y eso es así porque la vitamina A es liposoluble, que eso, en pedante, es que se disuelve en grasas y necesita de la bilis para su digestión y absorción. También puede aparecer si haces una dieta baja en grasas o tomas algún medicamento o adelgazante que captura las grasas en el intestino y las elimina sin absorberse y que puede llevarnos a un déficit de vitamina A a largo plazo.
Otra de las razones es una dieta pobre en alimentos ricos en vitamina A, como frutas, verduras o alimentos de origen animal ricos en vitamina A. O bien calentar en exceso estos alimentos, ya que el calor de la cocción inactiva la vitamina A. Otra razón común es una enfermedad que afecte la absorción de nutrientes en el intestino, como la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn. En algunos casos, la deficiencia de vitamina A puede ser el resultado de un consumo excesivo de alcohol. Para finalizar, aunque esta vitamina es esencial para la salud, el consumo excesivo de vitamina A puede ser perjudicial. Y por eso yo nunca recomiendo suplementos, ya que la vitamina A se almacena en el hígado y, si se consume en exceso, puede acumularse en el hígado y causar daño. Los síntomas de una sobredosis de vitamina A pueden incluir dolor de cabeza, dolor abdominal, pérdida del apetito, náuseas y vómitos. En casos graves, una sobredosis de vitamina A puede causar problemas en el hígado, los huesos y otros órganos. Por lo tanto, es importante hablar con tu médico antes de tomar ningún suplemento de vitamina A y seguir, por supuesto, sus recomendaciones. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Sabías que la ceguera nocturna puede ser el primer síntoma de déficit de vitamina A? ¿Crees que consumes suficiente vitamina A con los alimentos? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase vitamina A para la vista, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa, que es gratis, y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita para ver si el algoritmo se motiva y se lo muestra a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal, gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el mejor alimento para limpiar tus arterias. ¿No lo veis? Acaba de empezar la máquina ahora. Me he venido justito. Escucha. Todo el día.